Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Helen, espero que estén muy bien. Ya sé, no me regañen, ya casi un año de que no subo videos, lo sé, me han extrañado bastante. He estado en mil cosas, amigos, es que no sé cómo explicarlo. No he subido videos a YouTube porque se me ha quitado mucho la inspiración, ya no sé qué videos subir. Y la verdad, yo sé que les encantan mucho mis videos y tengo que buscar ideas de qué subir. Espero no estén enojados conmigo, espero me hayan entendido de que yo a veces no puedo subir videos, ya estoy en la universidad. Saben, un buen de excusas, pero son buenas excusas, o sea, no son excusas de mentiras, ¿saben a lo que me refiero? Porque ya cambiando de lugar, yo sé que han extrañado mucho mis videos, lo siento muchísimo, pero bueno, ya estamos de regreso. Y este video me lo han pedido muchísimo. Lleva literal ya unos 3 años, 2 años que me han pedido un room tour. Técnicamente no lo he terminado aún, pero ya me falta muy poquito, pero creo que ya es hora de enseñarles mi room tour porque siento yo que mi cuarto está muy bonito y no sé, le falta algunas cositas como les había mencionado anteriormente, pero yo creo que vale la pena ya enseñarles. Y no nada más les voy a enseñar mi cuarto personal, les voy a enseñar mi cuarto de videojuegos también. Sé que ese sí no me lo han pedido y a ese cuarto sí le falta algunas cosas que tengo que modificar, pero de todas maneras se los quiero enseñar porque he trabajado mucho en él y no sé, aparte quería enseñarles porque hace mucho que no hago videos de todas maneras. Pero bueno amigos, no sé si ya saben, no sé si me siguen en Instagram o no, o son nuevos en mi canal o no me han visto para nada, pero yo ya soy streamer de videojuegos, sí, así es, más que nada Call of Duty porque amo Call of Duty. Pero bueno, el punto es de que hoy va a ser un video de room tour y no sé qué tan largo sea este video, pero espero les guste mucho. Quería disculparme si tampoco mis videos no son de muy alta calidad o buena calidad, porque últimamente pues estoy usando esta camarita y la cámara que está ahí que usaba para hacer videos antes en YouTube se descompuso y pues ya no tengo dinero para comprar una nueva y son muy caras. Y pues esta es la única que tengo para hacer videoblogs o para hacer videos. Así que perdónenme la vida. Ojalá en un futuro ya tenga una buena cámara para poder hacer videos mejores. Y también perdónenme si estoy temblando mucho, pero por una razón estoy temblando bastante. Y no quiero usar mi tripié porque no tiene sentido si les voy a enseñar mi cuarto. Pero sí amigos, vamos a empezar. Bueno, y aquí vamos a empezar con mi puerta toda rara. Perdón si se ve medio oscuro. Digan hola perritos, perdón por el ruido de atrás. Pero bueno, mi puerta pues si pueden ver tiene un buen de stickers. No lo terminé porque uno, no tengo dinero para tantos stickers. Dos, la neta me dio hueva y la dejé así. Quiero hacer un dibujo pero la verdad no sé si sea buena idea. Pero bueno, aquí hay varios stickers. Ya saben, como tipo tatuaje de Dutch Bros, que es como tipo Starbucks, y un buen de Beetlejuice. Pero bueno, ahí está mi puerta, toda chida supongo. Pues vamos a abrirla de una vez. Tuve que cerrar la cortina porque se ve medio oscuro mi cuarto por alguna razón. Vamos a cerrarlo y vamos a empezar con la parte de atrás. Ok, ya arreglé la luz y pues vamos a empezar con la puerta. En la parte de atrás pues tengo mi póster de NoFest, cuando fui a NoFest en el 2016 en México. Fue un concierto muy 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 bueno. Aquí tengo como una, no sé cómo se llama esto en inglés o en español, pero es de una radio de aquí de Arizona. Luego aquí pueden encontrar, también se me olvidó el nombre de esta madre, pero es la cosa con la que me gradué en el 2019. Tengo una bolsa, voy a poner el Instagram de mi amiga porque las vende y pues las hace súper bonitas y pues me la regaló y no sé, me encanta, transparente, obvi. Luego arriba tengo unos posters de Supernatural, pueden ver. Ajá, así es. En el lado derecho tengo un triángulo. Quería tener otros dos para ponerlo como aquí, pero no sé, ya no tengo espacio en mi cuarto. Pero bueno, si podrán ver, en el triángulo arribita tengo como una esencia para un diffuser o como se llame. Tengo unas figuritas aquí, ahí está Corey Taylor de Slipknot. Tengo pues un gremlin y pues una madre ahí en el medio que no tengo idea. Luego tengo tres elefantitos bien bonitos, hindús, bien chidos. Tengo una trapa sueños y tengo un collar todo raro que no sé de qué sea. Luego aquí tengo un póster pues de rock and roll. Ya saben, todos los artistas famosos, por ejemplo Bob Marley, Hendrix, no sé, Jimmy Page. Ya saben, aquí la rocalera. ¿Dije rocalera? Bueno, la rocaleta, vamos a decir la rocaleta. Bueno, el punto es de que aquí abajo tengo un póster de Emma Rosa. Me encanta, si no han escuchado Emma Rosa se los recomiendo 100%. Muy, muy buena banda. Y pues fue con Too Close to Touch y Vines o Vins o como se diga. Bueno, luego empezando al lado derecho tengo, pues ya saben, colgando mi linda mochila de The Nightmare Before Christmas. Todo chido, tengo estos dos dibujos que hice yo. Inspirados, obviamente no son robados, los inspiré en Curious Cult y no me acuerdo de quién era esta, era Drawinskis. Pero bueno, esos los dibujé yo como en el 2015, 2016, no me acuerdo, pero aún los conté.
pero aún los contengo y están muy bonitos. Bueno, luego ahí tengo un collar de 2019 cuando me gradué. Bueno, vamos a empezar con mi ropa. Así es, la parte más divertida. Primero voy a cerrar estas dos puertas de aquí para que vean los posters, ¿ok? Pues aquí están los posters. Tengo de Rolling Stones, uno de Pikachu, tengo de Enjambre. Este era de un calendario, estaba muy chido, pero luego les enseño los demás posters. Tengo de una calaca con flores o un, no sé, un cráneo, creo yo. Luego un póster de Led Zeppelin, de la película Metrópolis y El Exorcista. Muy, muy buenos posters, que esos posters los conseguí en Kansas. Y tengo este, que de hecho es del calendario de este. Muy cool. Pero bueno, vamos a abrir el closet. Y lo primero que vamos a ver aquí es, no sé, son jeans, pantalones, faldas. Obviamente la mayoría de todos son color negro, porque ya saben, amigos, yo ya soy una darketa toda chida. Y pues aquí pueden ver, primero que nada aquí son jeans. Aquí luego ya son como pants, pero no sé si se ve medio oscuro, no es mi intención. Y aquí ya son como faldas, todas chidas. Luego aquí arribita están mis botas preciadas, hermosas. Sí, estas son Dr. Martens, estas son de H&M. Estas no me acuerdo dónde son, creo que son de Forever 21, creo yo. Estas también son de H&M. Y estas son las últimas que me compré de Demonia, que de hecho se las voy a enseñar. Me encantan. Están súper, súper divinas. O sea, wow, me las compré hace unos días. Estoy súper feliz, son súper cómodas, no lo puedo creer, ya saben. Bueno, ahí está, y aquí son como, no sé, cajones de crayolas, dibujos, o sea, de dibujos, etc. Aquí abajo tengo más zapatos, perdón, se ve muy oscuro por alguna razón, la cámara no está tan chida, les digo. Pero sí, tengo varios zapatos aquí, más Dr. Martens, Vans, Converse, y pues la oscuridad está ahí. Y aquí está la nueva caja de demonios que tengo, y aquí abajo pueden ver mis otras botas de demonia también, que eso luego se los puedo enseñar en otro video. ¿Sí? Luego, abriendo del otro lado del closet, así es. Aquí ya empezamos con suéteres, blusas, chamarras, chalecos, vestidos, etc. Ya saben, como este vestido también me lo compré hace poquito, chamarras de cuero, blusas y vestidos, todo cool. Y pues nada, no hay nada ahí abajo, solamente hay una silla con una bolsa. Y aquí, amigos, está mi colección de Monster High. ¡Sí! Muchos de ustedes me conocieron gracias a mis videos de Monster High, y pues aún las mantengo todas. Tristemente ya me deshice de todos los accesorios, y eso pasó porque me mudé a los Estados Unidos, y pues tristemente algunas cosas se quedaron en México, y la verdad no sé qué pasó con ellas. Pero sí, ahí están todas mis Monster High. Hay más atrás, pero pues es un poco difícil de ver. Bueno, ya empezando de este lado, se ve muy brilloso, lo siento mucho, es la luz. Ok, perfecto. Arriba tengo mi, ya saben, bandera de México. Luego, no sé si se acuerdan de estos posters. Ya sé, estos eran posters como de 2015, 2016 en mis videos de YouTube. Aún los mantengo, yo estoy súper, súper feliz. Ya saben, los mismos posters, otro dibujo que hice. Aquí otros dibujitos que hice, pero esto fue en mi otra escuela de México. Sí, muy bonitos posters, muy bonitos dibujos. Otro dibujo que hice es ese, súper chido. Pero bueno, vamos a bajar aquí. Acá tengo mis inciensos, ya saben, todos chidos. Tengo brochas, unas tijeras, no sé por qué las tengo ahí, pero brochas de maquillaje. Luego, este lindo cofre, o como se llame, una cajita, la compré en una segunda tienda de mano, muy bonito. Y ahí mantengo todos mis aretes, pulseras, etc. Aquí pues tengo labiales, tengo collares, tengo pulseras también, todo chido. Aquí están todos mis expansiones de oreja. Luego este, ya saben, para los lentes. Aquí para piercings. Y tengo un dragón que pongo a veces anillos ahí. Tengo otro dragoncito aquí donde pongo mis anillos. La verdad, no sé, me encantó. Y está muy bien para poner anillos y cosas así, ¿saben? Luego tengo más cosas ahí. No fumo mota, fumaba, pero ya saben. Tengo más madres aquí. Tengo un buen de cosas, amigos. O sea, cosas que la verdad ni uso. UCBs,
madres, ya saben. Bueno, aquí abajo está la jaulita del perrito de mi novio para que duerma. No lo dejo subir a mi cama porque suelta mucho, mucho pelo. Y pues tristemente así es la cosa. Pero bueno, está muy cómoda ahí y esa es su jaulita. Tiene bastante espacio ya si se quiere salir o así, pero esa es su jaulita. Luego de este lado tengo mi espejo, amigos. Todo chido, ajá, ajá. No piensen cosas cochinas, nada más tengo ese espejo ahí porque, pues no sé, no cabía en otro lado para verme. A veces sí muevo el espejo para ver mis outfits, pero ahí nada más lo tengo. Ahí está pues mi gorra de trabajo. Luego tengo unas bolsas aquí pues colgadas. Y hola amigos, ¡ey! Luego acá son cajones. Sí, son cajones. La verdad no tengo... Me voy a ahorrar en abrir los cajones porque están muy desmadrosos, la verdad. Y tienen un buen de cosas que pues no tiene caso enseñarles. Luego ahí tengo... para, ya saben, poner viniles y así. Mi idea antes era poner la televisión colgada a la pared, pero la verdad no me dio tiempo, no tuve el dinero y pues dije, ¿saben qué? Ya, la chingada. Así que mi novio me regaló ese tipo, no mandril, es como manta, no sé, póster, yo qué sé, ¿cómo se llame? El punto es de que me lo regaló y lo puse aquí atrás y pues quedó perfecto con la pared. Y pues dije, no, pues ya lo voy a dejar así, está bien. Bueno, luego, antes de irnos al lado derecho, voy a enseñarles mi cama. Es talla, no tengo idea, queen, creo yo, no sé, no tengo idea. No sé, amigos, ustedes sabrán. Bueno, ya saben, mi bote de basura que no les enseñé. Luego aquí mantengo todos mis brasieres, mis calzones. Luego hay más cajones aquí que ahí pongo mis maquillajes, mis calcetines. Luego aquí arribita podemos ver que tengo un tapestry o como le digan, que también mi novio me lo regaló, súper, súper cool. Sí, luego aquí lo cool de mi cama es que puedes poner aquí y se ponen luces, está bien chido. Luego mi lamparita, porque a veces me duermo con la luz encendida, me da mucho miedo la oscuridad. Sí, tengo cremitas, tengo velas, una arita muy bonita y mi Alexa. Sí, luego vamos a empezar de este lado. Acá se ve medio oscuro, perdónenme. Tengo mi colección de pet shops, así es, los mantengo aún porque son muy preciados. Ah, les olvidé decirles que también tengo un Xbox 360. Pues casi no lo uso, nada más para ver películas. Ok, aquí pues tengo todos mis collares. No podría decir que es como colección aún porque aún me faltan más, pero me encantan, trato de usarlos todos los días. Trato de usar diferentes tipos de collares cada vez que salgo y así. Luego aquí arribita pues tengo algunos mangas, que quiero coleccionar más mangas, pero ahorita no he comprado ninguno porque no sé dónde los voy a poner. Tengo más libros, no sé, cosas así. Tengo mi diploma de la escuela de 2019 cuando me gradué. Tengo unas baquetas que me regalaron unos artistas cuando fui a un concierto. Mi cámara y pues, ya saben, plaquitas. Luego aquí tengo unos posters del calendario que les decía. Y tengo más calendarios, bueno, más pósters ahí del calendario. Y tengo este póster que me regaló mi novio. Y pues, si podrán ver aquí arribita, tengo más pet shops que de hecho los tengo que acomodar. Están muy... están haciendo una fiesta, literal. Luego tengo estas estrellitas que están aquí y pues brillan en la oscuridad cuando tienen mucha luz. Así es. Luego, empezando aquí, pues tengo mis perfumes, ya saben, no los uso mucho, debería usarlos. Este perfume lo tengo desde el 2015 y ya estamos en el 2021, amigos. Las portadas de los discos y pues no sé, me gustan y pues los puse en mi espejo. Tengo más ahí, pueden ver, tengo a mi papá, tengo a mi perrita Kika, que aquí está. Tengo más dibujos, más fotos con personas, ya saben, mi papá, luego mi novio, etcétera. Tengo varios. Luego aquí podemos encontrar mis cristales y mis piedras, que de hecho estoy estudiando un poco más de eso porque aún no sé mucho, pero aquí están. Tratando de meditar también, pero aún no avanzo en eso. Así que si alguien sabe y tiene recomendaciones, pues adelante, me pueden decir. Luego aquí, pues ya saben, mi espejo aquí es donde últimamente me he estado maquillando. Me gusta mucho cómo se ve mi espejo cuando me tomo fotos y así. La mayoría no me tomo fotos en el espejo, pero pueden ver todo, está súper, súper chido. Y no lo sé, está muy cool, está bastante cool, no lo sé, ahí está. Yay. Luego, llegando a esta parte, pues aquí pueden ver mi calendario, que he tachado cosas y tengo cosas que pagar, etcétera. Ya saben, soy una niña muy independiente. Sí, tengo más posters aquí bien chidos, así es. Y tengo esta lámpara toda cool que me regaló mi novio también. Y aquí tengo algunas cosas, tengo mi diffuser, que es, ya saben, como un incienso, pero de agua o algo así, no tengo idea. Tengo un frasquito con papelitos, tengo una bolsa, un calentador y un ventilador que están
hasta allá el suelo, pero pues no lo pueden ver porque está oscuro. Y pues así es, amigos, este literal es mi cuarto. No es muy grande que digamos y no tiene así un buen de cosas, pero espero lo puedan apreciar y es muy bonito. Mi cuarto es bastante bonito, tiene un buen de cosas, muy decorado para estar chiquito. Estoy pensando en poner más cosas aquí arriba. Ah, claro, se me olvidó decirles, aquí hay un ático. En los 2 años que estaba en esta casa nunca lo he abierto, así que, y no lo pienso abrir. Chance en algún futuro, chance haga algún video donde lo abra, pero no tengo idea, no lo quiero hacer. Pero sí, amigos, este literal es mi cuarto, bienvenidos. Espero les haya gustado, aunque sea un poquito mi room tour. Así es, ahí está. Perfecto. Y pues sí, este es mi cuarto. Espero les haya gustado mucho. Y luego les voy a enseñar ahorita mismo mi cuarto de videojuegos. Aquí a veces es donde hago TikToks y cosas raras, ya saben, como de oh, yeah. Y estoy pensando luego hacer más videos como de outfits y así, porque me lo han pedido bastante. Y pues sí, amigos, ahora vamos a empezar con mi cuarto de videojuegos, que de hecho ese cuarto es mucho más pequeño, pero les voy a enseñar las cosas básicas que tengo y las cosas chidas también. Y pues, no sé, estoy muy nerviosa, perdón, si no puedo hablar bien, ya saben. Ok, si pueden ver, pues ahí está mi cuarto, aquí está el baño y luego aquí encontramos el cuarto de videojuegos. Estoy pensando en poner algunos posters como de no molestar o algo así, o de videojuegos, ya saben, todo cool. Y pues vamos a abrirlo. Así es, aquí está mi cuarto, mi segundo cuarto, que era de visitas. Bueno, sigue siendo de visitas, pero no lo sé, amigos, lo usé para mi cuarto de videojuegos. Bueno, vamos a cerrar la puerta y vamos a empezar con la parte de atrás. Tengo unos pósters que hace poco me compré de Rem y Hatsune Miku. Soy fan del anime, amigos, así es, no hace mucho, bueno, hace 2 años que empecé a ver anime. Tengo un póster de S.O. Luego aquí abajito tengo mi bajo y mi amplificador, que de hecho no he tocado hace mucho tiempo. Luego aquí tengo unas figuritas, así es. Luego unos peluches, una calabaza, más figuritas aquí, que de hecho esta cosita es para Mota, pero nadie lo sabe. Luego tengo más cosas, luego tengo un pedal que un ex amigo me regaló, más figuritas de Monster High, ya saben. Luego aquí está pues la cama, toda X. Luego tengo estas cortinas negras que son específicamente para tapar el sol y para que el cuarto no se haga caliente y no se echen a perder mis cosas. Luego aquí abajito pues está un tapete, sí, todo chido. Y ya luego aquí vamos a empezar con mi cuarto de videojuegos. Está muy bonito, siento yo que aún le faltan bastantes cosas como pósters y así, pero aquí podemos apreciar que tengo un póster de Attack on Titan, tengo un póster de Dabi, de My Hero Academia. Luego tengo ese dibujo que hice de Chihiro, bueno, Spirit Away. Luego tengo esta figurita que es Echidna de ReZero. Luego aquí está mi monitor, que de hecho quiero comprar otro monitor de esos para hacerlo doble. Luego tengo mis audífonos Logitech, por si quieren saber. Tengo aquí un amplificador para luego escuchar en el monitor y tengo mis figuritas de Demon Slayer. Luego tengo mi teclado mecánico, así es, todo chido. Y tengo el tapete, o como se llama esta madre, de la película Your Name, así es. Luego aquí podemos ver mi silla de videojuegos, que la marca es Bouncy Home, por si quieren preguntar, lo compré en Amazon. Así es, y pues ahí está mi silla. Le traté de que mi sala de juegos sea como color celeste, turquesa más o menos, pero bueno, aún no es 100% turquesa. Luego pues ahí tengo un control de Xbox que no lo he usado. Luego aquí podemos ver mi PC. Luego les puedo decir qué cosas tiene la PC porque no sé muy bien. Luego tengo unas figuritas de Asuna, Hatsune Miku y de Sinan. Luego aquí pueden ver mi PC, que aún no está 100% chida, aún le faltan unas cosas, pero sí. Luego tengo otras figuritas de Rem, Ra y Sinan y de Nezuko. Luego sí, stickers. Luego aquí pueden ver que tengo un póster enorme de My Hero Rising, de My Hero Academia, mejor película. Nunca he visto una mejor película de anime en mi vida, en serio. Esta es una de las películas favoritas de mía y de mi novio. O sea, 100% recomendada, amigos. Primero tienen que ver el anime, obviamente, y luego la película. Pero no manches, este anime se me enchina la piel cada vez que la veo. Muy buena. Luego tengo este póster bien bonito que me compré en la Ciudad de México, en la Friki Plaza, de Demon Slayer, que son de puros gatitos. Tengo luego este póster que me encanta, que es de Hatsune Miku también, y siento que combina perfecto con mi PC. Luego, no lo pueden ver muy bien, pero es una lámpara de Levi,
Vean, qué hermosura, amigos, qué hermosura. Luego aquí está mi computadora, ya saben. Luego tengo este increíble póster de Toga, que cuando te mueves cambia, está súper chido. Tengo otro póster de Your Name. Y aquí en la puerta pues tengo una máscara de la peste. Ah, creo que así es, creo, no lo sé. Y aquí pueden ver que todo está muy organizado, más o menos. Y los cables, pues, aquí abajito está bien. No tiene así muchas cosas. Luego tengo esta cobija cuando tengo mucho frío. Y pues sí, amigos, de hecho, pues y mi mouse también, pero se está cargando. Pero bueno, amigos, este literal es mi sala de videojuegos. Bueno, mi cuarto de videojuegos. Y pues siento que está bastante ordenado, siento que está muy bien, aunque está chiquito. Está muy cool, tiene cosas bastante chidas y pues obviamente siento yo que habrán cosas mejores y vendrán cosas mejores, pero así es la... Amigos, se me acabó literal la batería de mi cámara, así que voy a dejarles todas las redes sociales en la caja de descripción. Por favor, síganme en Twitch, me pueden ayudar muchísimo. Y de nuevo, espero que les haya gustado mucho, 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 mucho el video. Y voy a tratar de subir videos más seguidos, no les prometo nada, pero necesito buscar más inspiración, amigos, ¿vale? Bueno, los quiero mucho, les mando muchos, muchos besos y pues hasta luego, bye.